Pueden ver, ya aquí tenemos al ícono, a un ícono de los timbales, Mack & Flow, el pulpo de los timbales. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Si ustedes quieren saber más de la vida de Mack & Flow, vayan a ver la entrevista en 100 Platinos TV, porque hoy día vamos a meterle gozadera, a meterle sabor a eso, que vamos a saber más de esta belleza, ¿o no? Vamos a ver la historia, para los que no se la saben, porque este único no debe saberse la historia. Vamos a ver los ritmos, salsa choque, timba, o sea, de todo. Entonces, el pulpo de los timbales, Mack & Flow. Hola, ¿qué tal, mi gente? Muy contento de compartir de nuevo este espacio. Chévere, vamos a meterle con toda. Práquete. Entrevista que tuvimos, los que la vieron ya saben hace cuánto Mike toca el timbal, pero para los que no se la han visto, para que la vayan a ver y vayan a ver esta nueva entrevista, desde hace cuánto tú tienes el, o sea, es el ritmo para tocar y ese, esa emoción que te impulsó para tocar esta maravillosa, este maravilloso instrumento. A ver, yo digo que primero son cosas de Dios, ¿no? Dios pues le da el don no a todas las personas, pero pues es algo que se hereda, ¿no? Pues resulta que el viejo, mi papá, pues él tenía pues ya lo de la música, él venía con eso y pues mi hermano y mi persona lo veíamos. Entonces pues eso nos quedó y pues él siempre fue tamborero, o sea, conguero, bongocero, y pues a mí siempre me llamó la atención lo de los timbales. Eso fue algo que yo cogí empíricamente. Pues me gustó y me gustaba también la batería, pero pues el timbal pues más latino, ¿no? Más afro, latino y ya pues más caribeño, entonces pues me voy más por ese pedazo. ¿Saben que habiendo, o sea, habiendo tantos ritmos, ¿por qué te decidiste como la salsa y el guaguancó? ¿Por qué habiendo tantos ritmos? ¿Por qué salsa y el guaguancó? ¿Por qué te decidiste a esos ritmos? Porque algo que nos identifica y pues está aquí en Cali bien... bien marcado pues desde hace muchísimas décadas, no sé, hace mucho rato, y pues yo creo que eso es como pues la manera en que yo crecí con la salsa, ¿sí ves? Y pues obviamente cuando me metieron los ritmos urbanos, el rap, todo eso, también lo absorbí porque pues yo soy del barrio, yo he criado en el barrio, en el pedazo, y pues voy a ver. ¿Cuál es la diferencia entre la salsa choque, la salsa y el guaguancó? Listo. Cuéntanos. La diferencia, pues, entre la salsa y el guaguancó, bueno, eso va muy ligado, ¿no? Porque cuando hablamos de clave de rumba, estamos hablando de clave, la clave que representa la rumba, que es la del guaguancó. O sea, te lo hago. Un, dos, tres, cuatro. Eso es clave de rumba. De rumba. Por eso cuando en Cali te dice vamos a un guaguancó, se representó como la rumba. Ajá, ¿sí? Ya. Y la clave de son, que es la clave que voy a hacer en el estadio en Pura.
Esa es la clave que representa la salsa, la clave de son, ¿ya? Y bueno, si me hablas, por ejemplo, de la salsa choque, que ya es... La salsa choque nace por un baile que se llamaba choque. Y eso va ligado, pues, obviamente, pues la gente del Pacífico que empezó con el baile. Por ejemplo, la gente de Tumaco empezó, pues, el tema del baile, del choque. Y a eso se le añadió, obviamente, unos loops de unos ritmos que se llaman pilón. Pero el pilón, el original, es el de Pacho Alonso, creador, pues, del ritmo cubano de décadas, pues, atrás, de hace muchos años. Y pues lo que hicieron aquí fue comercializar eso, ¿sí ves? O sea, esos loops le colocaron latigazo. Okay. Es lo que, pues, suena... Esos ritmos pegados, o sea, es salsa, salsa choque, guaguancó, pero es que son ritmos como que lo cogen a uno y lo jalan, o sea, lo emocionan a uno. Claro, obviamente, pues ya en los loops ellos lo reestructuraron, le metieron, pues, unos ambientes más comerciales, ¿no? Al ritmo como tal. Entonces, si me preguntas por la salsa choque, es eso, ¿sí ves? La salsa choque puede ser como una evolución o un género aparte, pues, de lo que viene siendo la salsa, y es algo muy juvenil, algo muy del tiempo, pues, de una década para acá. Y pues la salsa choque es representación netamente colombiana, ¿no? Ahí yo quiero ir cuando te está hablando así de salsa choque. Yo quiero saber, sé que es un icono de, más de la salsa y el guaguancó, ¿no? Que la salsa choque. Quiero saber si para ti el guaguancó y la salsa, o el salsachoque va a ser mejor, o sea, el guaguancó o el salsachoque va a ser siempre mejor que el salsachoque o la salsachoque que el guaguancó o la salsa. No, yo pienso que no habrían esas comparaciones, simplemente... aceptar el cambio. En hace muchas décadas estaba el jazz, el bugalú, uh-huh. Y de hecho habían, no sé, músicos representativos como Tito Puentes, que hay videos en YouTube, y dijeron que la salsa, eso era para cocinar, eso era una salsa como la salsa de tomate, ¿sí ves? Que cocina con todo, mezcla con todo. Exacto, sí. Entonces la gente no entendía, porque la salsa como tal es la reunión de muchos ritmos como todo, como caribeños, si ¿sí me entendés? Tropical. Entonces esa es la salsa, y la salsa, eso le denominaron por ahí en Venezuela, porque no sé, eso tiene una historia. Entonces tú dices que salsa choque y guaguancó están prácticamente cogidos de la mano. Exacto, sí. Ajá. Están cogidos de la mano. Cuando yo ya, te digo que ya saben, ¿no? que salsa choque y que guaguancó no están cogidos de la mano, que hay unos ritmos más sabrosos, más pegajosos que otros, pero están cogidos de la mano, lo dice Michael Flo. Siempre en la salsa choque te van a poner en base de salsa ahí, la parte donde va, pues, la gozadera, el mambo. O sea, ahí lo único que representa como tal a la salsa choque, y que de hecho es el ritmo pilón. Y hay temas como La Rumba Va Sola, como Me Resbala de Casanova, como El Güiro de Jay Alex, como Taca Tucutá de Joel Mosquera. Uy, o sea, que son temas representativos a la salsa. Esos son ritmos... El Taca Tucutá. El ritmito del Taca Tucutá, tocámelo pues, a ellos. El Taca Tucutá es el patrón que marca la conga, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Taca Tucutá, uh-huh. Taca Tucutá, Ticuntán. Taca Tucutá, Tukin Kin. Taca Tucutín. ¡Ay, no! Tuquín, ¡qué quín, rico! Taca Tucutá. Taca Tucutín, Tukin Kin. Taca Tucutá, Taca Tucutá. ¡Qué rico! Taca Tucutín, Tacun Kin. Taca Tucutá. Taca Tucutá. Eso.
me la gozo. Cuando empezó lo de la salsa choque, pues obviamente no estaba como tan estructurado ese pilón, ¿sí ves? Y poco a poco, por ejemplo, productores como Comi, CM, ellos son los que fueron organizando la salsa choque, ¿sí ves? O sea, dándole como un color más comercial y más que causara impacto, ¿no? Entonces, eso es okay. Que... Dime tres, sí, tres nada más, orquestas en las que haya participado, ha tocado en tu timbal, tres orquestas. Ya, pues Son Latino, que fue la primera. La primera que él dice en la entrevista, para que no la pierdan, sí. Vaya a la entrevista, que es la primera en el equipo, Son Latino. Listo. La segunda, así pues, de las que marcaron, Calibre. Calibre. Y en estos momentos, pues Son y Sabor. Son y Sabor. ¿Quién me ve? Yo soy poco rumbera, o sea, yo soy poco rumbera, no es que la gente no dice que hay mucha rumbera, soy poco rumbera. Pero yo en las rumbas que he ido, no, en las discotecas que yo he ido, veo, o sea, siempre la, esto, o sea, volteo aquí, esto, nada menos que, ¿por qué siempre que tiene que estar el timbal de primera en una discoteca? ¿Por qué? Pues, primero que todo es una costumbre del caleño, el bayuno, ¿no? Correcto. El timbal... es uno de los instrumentos pues que más duro suena y que pues en una discoteca detiene, porque también el tambor, todos estos instrumentos de percusión que suenan, son los que hacen que baile la persona. O ¿sabes? Que se active uno, ¿cierto? Sí, sí, claro, el tambor es el que hace que vos bailes, ¿sí ves? Ah, ok. Y si vos se pones a ver los instrumentos armónicos... No. Lo melódico y todo, o sea, todos ellos cumplen un objetivo, pero si vos lo ves en una discoteca, vos decís, no. Necesitamos un timbal, sí, una campana. Entonces, sí, porque o sea, vuelvo y les digo, bueno, yo soy poca rumbera, pero yo siempre cuando es así, yo no veo un timbal, digo, ¿quién trae un timbal, un win, una campana, o sea, algo que suene duro? Y no solo aquí en Cali, o sea, en todo lado de donde vos vas, vos tocas un instrumento de percusión y es el que te pone a gozar. No, claro, y cuando la música para, digamos que está sonando el equipo, y el equipo se para, sigue el timbal. Entonces el timbal mantiene a la gente arriba, 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 arriba. Entonces la gente no se enfría. Cambió, qué daño ahí sin el timbal. Nos jodimos. ¿Te crees el mejor timbalero de Cali o crees que alguien es tu competencia? Ya, dime si me creo o no me... Soy bueno, pero tal persona... Eso quiero que me respondas. No, ya. No me creo. Sencillo, no. ¿Tienes otra persona que puede ser tu competencia? Necesito la respuesta. Claro, pues. Es que hay muchas personas pues que vienen en un proceso largo. Simplemente que yo te digo algo. Yo me he mostrado más en la calle. Sí. ¿Sí ves? Y esa es la diferencia. De pronto... Espérate, yo te interrumpo en una cosa. O sea, yo no soy recorrida en el güiro. Y hay personas que han sido más recorridas. Y yo me he parado con personas que cuando me pasó que me gané el güiro, con personas que están recorridas. Y me paré yo que no llevo ni mucho tiempo tocando el güiro y me las tragué. No tiene. Yo creo que hay veces, a veces, ¿no? Tiene que ver el tiempo, pero a veces la gente, el oído. Creo que, o sea, si es lo correcto o no. Que el oído también es otra cosa. Uno saber dónde entra, es... Entonces quiero saber es, sí, hay muchas personas que sí, que tienen más talento, pero tienes que tener una persona que tú te pares en el timbal y vos lo digas, uff, esta es mi competencia. Eso, quiero que me respondas eso nomás. Pues realmente, o sea, a manera de que yo tenga que competir con alguien a ver quién es el mejor, no es mi intención, pero sí me pasó algo. En un momento que una persona, pues, X por ahí, me mandaba a decir X. De que quería... ¿X no puede decir el X? No, yo eso sí me lo pero cuento la historia ahí resumida. Para que la persona, si ve la entrevista, sepa que están hablando de él. Exacto, entonces, la persona me mandaba a decir desde la capital de Colombia que él me iba a venir a romper a mí a las discotecas y yo camellando normal... Yo le dije que venga y goce.
pero él llegó una vez a un sitio donde yo estaba trabajando y ya como que todo el mundo sabía, pues, que él mandaba decir y que él andaba hablando de mí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que él vino con harta rechera. Sí, vino. ¿Y usted cómo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Usted cómo lo hizo? No, no, yo simplemente compartí. En el video yo digo, vamos a compartir. Y eso fue lo que pasó. Ya entonces, lo desarmó. A los días del video se subió como el que está quieto, se deja quieto. Yo soy competitivo, a mí no me gustan ese tipo de cosas, pero hasta el día de hoy, pues yo no sé, a mí me llamaba la persona y me decía todos los días. ¿Pero quién? Me llamaba más que novia fea. ¿Pero quién? O sea, me decía todos los días, vamos a hacer un evento en Bogotá para yo partirte. Esté pendiente, ¿dónde hay gente en Bogotá? O sea, desde la capital, o sea, que la persona es de Bogotá. Vive en Bogotá, o sea, tú me dices, o sea, que el que veas la entrevista, para que, ¡ay, esto está! Entonces, pues bueno, yo sigo mi camino, yo sigo en lo mío, y por ahí escuchaba rumores y todo eso, pero pues sin embargo, yo siempre ando con Dios, yo siempre ando, Dios es el mejor, primero que todo, y pues yo pienso que uno se muere sin aprenderlo todo, no somos perfectos, entonces pues claro. Me baso en eso, pues para seguir mi camino, me falta mucho, hay personas que yo les aprendo mucho, ¿sí ves? Personas, pues, colegas míos. Y yo siempre estoy es para compartir. Yo, la verdad, no estoy para creerme mejor que nadie. Y, pues, el que se crea mejor que yo, pues, yo lo voy a aprender. Que venga y lo demuestre. Que venga y lo demuestre. Que venga y lo demuestre, ¿no? Yo siempre voy a estar para aprender. Y yo, que sea, la base, o sea, lo básico prácticamente. Porque yo me sé lo básico. El de aquí que me encanta, chiquito. Ay, no, estoy mal. Bueno, resumiéndote. Resumiéndote todo. Ajá. La clave es una sola. Uh-huh. Sea clave de sol o clave de rumba o clave de son. Cualquiera de los dos. Pero la clave es una sola. Uh-huh. Ya. Simplemente que para identificar, hay que identificar dos claves, que es clave 2-3 y clave 3-2. Esos son unos códigos que cuando vos ya los identificás. O sea, no te va a dar problema, pues, para comenzar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ese es 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2. 1, 2, 3, 4. Una sola. Simplemente identificar cada cosa, ¿no? Igual aplica para las bases. 1, 2, 3, 4. Eso es 2-3. Uh-huh. Y 3-2. 1, 2, 3, 4. Y si lo va a meter más solladito. 1, 2, 3, 4. Entonces, es identificar esa base en el campaneo. 1, 2, 3, 4. 2-3. 3-2. 1, 2, 3, 4. Eso es lo básico del timbal. A lo básico. Y ya lo demás son recursos. Ya lo demás, por ejemplo, son... Por ejemplo, cuando uno... El platillo que van... Yo te he visto que tocar el platillo y eso... Sí, lo que pasa es que el platillo en el timbal se utiliza para manejar los efectos de... Algunos efectos en la campana del platillo. El platillo acá arriba tiene una cosita que eso se llama campana. Uh-huh. Hay que identificar eso. Y los ponches, que son ya pues las pegadas pues para apoyar, ¿sí ves? Algunas cosas pues del brass, algunas cosas de los mismos obligados. Cumple una función ahí bien importante el timbal, ¿sí ves? Entonces, es tener en cuenta eso, ¿ya? Ok. Thank you.